Con la llegada de la Vuelta a Colombia, tenga en cuenta que varias vías nacionales a partir de las 6 de la mañana este jueves serán cerradas. El día de mañana tendremos una etapa de 121 kilómetros que sale desde la ciudad de Bucaramanga, llegando al municipio de Barranca Bermeja, y posteriormente el día viernes estaría saliendo de la ciudad de Barranca Bermeja, del sector de la alcaldía, hasta el municipio de Puerto Boyacá. Para esto hemos establecido una serie de dispositivos, tanto en los perímetros urbanos de Barranca Bermeja, asimismo como en las diferentes carreteras nacionales, esto con el fin de garantizar la movilidad segura por todos estos tramos viales. Es así que el día de mañana estaremos haciendo un cierre de vías desde las 6 de la mañana en el sector del cruce de La Fortuna hacia Bucaramanga, y hacia las 10 de la mañana estaríamos haciendo cierre ya de movilidad en lo que es el sentido Barranca Bermeja hacia el sector de La Lizama. Estas avenidas nuevamente serán habilitadas cuando el escuadrón de ciclistas hayan pasado La Lizama. Y el día viernes estaríamos previendo que la competencia sale a las 8 de la mañana, estaríamos haciendo cierres desde las 6 de la mañana. Va a desarrollarse esta etapa entre la ciudad de Barranca Bermeja hasta la cruz de La Lizama, y posteriormente bajaría por toda la troncal del Magdalena Medio hasta el municipio de Puerto Boyacá. Como les referenciaba, se van a hacer unos cierres entre las 6 de la mañana hasta que, a medida que va pasando el vehículo escobo o el carro de cierre, se va restableciendo la movilidad. Es por esto que para el día de mañana, el día jueves, tenemos establecidas como una vía alterna para las personas que de pronto salen un poco más tarde, que tomen la vía San Alberto, pasando por Sabana de Torres y entrando a Bucaramanga por el municipio de Río Negro. Es importante que usted tenga en cuenta las recomendaciones de las autoridades. Inicialmente, prever con mucho tiempo de antelación los desplazamientos que van a hacer, esto pues a fin de que no queden dentro de los puntos de cierre. Y una vez queden dentro de estos puntos de cierre, les pedimos encarecidamente no iniciar marcha sobre las vías que están haciendo cierre, esto con el fin de evitar accidentes de tránsito y de pronto cosas que lamentar durante esta competencia. Sabemos que esto es una competencia a nivel nacional de gran importancia, la carrera más importante del país, por tanto pedimos respeto y que se acaten estas recomendaciones. Alrededor de 160 ciclistas de todos los equipos a nivel nacional llegarán a la ciudad y con sus caballitos de acero le traerán al puerto petrolero alegría, velocidad, adrenalina y la reactivación del comercio.